Señora, hola, soy Santos, el investigador. Recibí una carta suya hace dos días. Me asiento y sírvase un vaso de agua. Ha sido un viaje largo hasta aquí. La comida, señor Santos, es fundamental para alimentar el alma humana. Cada especie, cada miga de pan, cada ojo de toro, son esenciales para el deleite de nuestro espíritu. La comida habla de nuestro pasado, en ocasiones de nuestro futuro. Y es ahí donde el destino nos encuentra, señor Santos. Vayamos al grano. En su carta no especifica nada en concreto. Solamente que su hijo necesita mi ayuda. Y lo único que se desvió... Mi hijo va a ser asesinado esta noche, señor Santos. La magia y la fantasía son cosas que no puedo considerar en mi investigación. Necesito saber si usted está en lo cierto y si la vida de su hijo corre verdaderamente peligro. Como intenté decirle antes, su hijo ha estado en la cárcel por agresión sexual. ¿No lo entiende usted? Quizás tiene alguna cuenta pendiente fuera. El destino de mi hijo está escrito y yo lo he visto. El hombre cojo, piedras olvidadas, una luz al caer la noche, sangre del árbol caído. Piedras, no quiero ser maleducado, no quiero hacerle perder su tiempo, ni mucho menos el mío. ¿Dónde puedo encontrar a su hijo? Sale con una moza de aquí. Algunas noches se escapan juntos al pueblo viejo. Dicen que al disparar la tarde. Pecadores. Inspeccionaré la zona. Antes de marcharme, me gustaría saber unas cosas. ¿Qué ha ocurrido hace un momento? ¿Por qué cree que su hijo va a morir? ¿Quién es el hombre cojo? ¿Es usted acaso una bruja o algo así? Señor Santos, las brujas no existen. Solo hombres malos. Tenga cuidado con mi hijo, inspector. Lo tendré. ¿Qué cojones eres?
¿Qué haces ahí, cabrón? Calma. Enseñaré a ti a mirar mientras follan los demás.